ahorita checamos ese pedo. Voy a compartir el stream primero. ¡Carajo! ¡Ah! Joder, ¿qué te pasó, Nicole? Estás viejísima.
chances, huh? Is that why you were digging into my personnel files before we left? You checked your file access? A computer analyst. That comes with the job. I ran standard CEC background checks and scans. Wanna work with the big ones? Have to play ball. Sir, we're in the other room. USG Ishimura, this is the emergency agency of the USG Tunnel. Spot here, distress call. How did Ishimura? Ishimura, you got it. You ever hear of a full communications blackout on one of these things? El agregado de Isaac hablando está bien, pero de lo que estoy viendo aquí atrás no me gusta su jeta, qué pedo. Los demás están muy bien, pero Isaac, no entiendo por qué cambiarle la cara. Se ve increíble, ¿eh? Eso sí. Hola, mosita. Te amo. La introducción es prácticamente igual, a excepción del agregado de que Isaac habla. Uf. ¡A chingada! ¿Trae el casco aparte? ¿No se le va a poner? ¿Qué te pasó, Isaac? No me gusta su cara. Nada que ver con el Isaac del original. ¿Y por qué trae el casco aparte? El casco debería construirse sobre la armadura, no... no ponerse así. ¡Ugh! Eso no me gusta. Nuevas llegadas. Capítulo 1. Sigue el equipo de seguridad. Ok. Tenemos las misiones. El mapa. Ok. Se me olvida que existe el mapa. Y el inventario. Muy similar. Ok. Está bien. Se ve bien. Y pues sigue integrado a la interfaz diegética. Así que lo acepto. ¿Estaría por ahí el tesoro Peng? Dios, se ve precioso. Creo que sí está ahí el tesoro Peng, pero no estoy seguro. ¿Saben qué? Le voy a bajar la sensibilidad a esta madre. Creo que me mamé subiéndole tanto la sensibilidad. En el 55. Sí, le puse sensibilidad de ratón también. Sí, también yo me estaba mamando. Sí, no mames. Ok, en el juego original todos bajábamos de la nave, no se quedaba el güey que se quedó. Ah,
el casco se ve bien verga, güey. Pero me sigue picando en la cabeza que no se construya sobre la armadura. Eso no estaba ahí en el original. En el original había unos asientos solamente. Hola. Rig synced. Collect kinesis and stasis modules from acting chief engineer Jacob Temple. Location? Error. Employee not found. I can't read security. Okay. Ah, ya me pusieron el rig. Bien. Créditos, perfecto. Ok, la primera habitación. Dios, qué precioso se ve esto. Amo. Someone left in a hurry. Bueno, supongo que ya puedo hacer la introducción bien. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están, chat? Aquí el Rolas Slayer, empezando el remake de Dead Space. Y estoy emocionado. Muy emocionado. Me pasé 3 veces el primer Dead Space, así que tengo mucha referencia para ver qué pedo con los cambios que le van a hacer a esto. Y estoy emocionado de ver cómo cambia con estándares modernos. Y se ve... uf, precioso. A la verga. Ay, esperen. Voy a cambiar eso también. Según yo se conecta con el LB, ¿qué pedo? ¿Por qué ahora con el joystick? A ver, esperen. Controles. ¿Qué pedo? Personalización de control. Avanzar, retroceder, correr. No. Con LB. Si hay algún espacio inventario de Dri. ¿Con cuál era el inventario? Con Y. Ah, chinga. Es que uno debería... ah, esto está mal. Bueno, es que no era arma 4, eso ya lo acabé. Unos deberían ser mientras apuntas y otros mientras no. Apuntar, seleccionar arma 4. Rodar a la izquierda. Ah. Gravedad. Deslizar el Dri hacia arriba. Eso no sé qué pedo. Volver a centrar. Ah, esto no me importa. Menos vuelo. Bien. Esto también está bien. Sí, bien. Bien, bien. Ah, no, pisar con RT. A ver, esto. Pisar RB. Sí, cambiamos. Ahora. Correr con LB. O sea, correr tiene que ser DB.
Corre, Isaac, corre, ahora sí. Ay, Dios, está como que muy oscuro. Oh, esta escena. Dios, los necromorfos. Oh, carajo, no mames, es que el despliegue visual está de puta madre, güey. Se ve increíble. Ah, man, ve cómo se llena de sangre el traje. Todavía no puedo hacer el pisotón. Miren, aquí encontramos la cortadora de plasma hasta acá. En el juego original la traemos desde el inicio. Cut off their limbs. Tiene sentido que la encontremos aquí. Y con el... Con el... Lo que dibujaron ahí que dice cut off their limbs tiene más, incluso más sentido. Que en el juego original estaba más de adorno. Ok. Vale. Créditos. Pisamos. Ok. Nuestro puñetazo. Perfecto. Ay, Dios. Perdón que estuve usando tanto, pero necesito ajustarlo a como... Como me acomodo yo. Bien. Ay, sigue siendo mucho. Necesito bajarle mucho la sensibilidad. Bajarlo al 40. Y más que nada al apuntar. Te llamo de sombrero. Ok. Sigue la mecánica de los Dead Space más actuales de pisotón y recurso. Ok, de esto no me acuerdo exactamente, pero creo que esto está medianamente cambiado. Aquí hay algo. Dios, la sensibilidad me está matando. Es demasiada. Ahora siento que es muy poca. Ok, este cuarto también está medianamente cambiado.
No me acuerdo si arreglan o no lo de Nicole. Vamos a guardar. Capítulo 1. Nuevas llegadas. Ok, de esta parte me acuerdo. Por aquí está cambiado. Un poquito, no mucho. Ah, chingada. Hay que regresar. Ah, sí. ¿A dónde? Ah, esto es nuevo. Ah, ok. Esto está cambiado, ¿eh? Esto es nuevo. Esto no era así directamente en el original. Esta parte sí la visitamos, pero no así. Lo voy a subir un poquitito el brillo nada más. Pero poquito. Vamos a dejarlo al 55. Más porque quiero apreciar bien los detalles. Casi no se nota, pero ok. Oh, módulo de estasis. Perfecto. Ah, el módulo de estasis estaba ahí en el original. Bien. Okay. Sí, de esto me acuerdo. Ojo con las visiones. Ojo, eso es nuevo. Okay, esto está rediseñado. Joder. Me gusta que los que están abiertos tienen detalles adentro. No están simplemente vacíos. Ayuda la idea de que este lugar estaba poblado. Habitado. Reemplaza el tranvía dañado, pero... Ah, por acá. Nodo de energía, como los extrañaba. Joder, los sonidos siguen. Yo soy el técnico de reparación. Esta es la que está dañada, ¿no? Sí. Bien, vamos a activar primero la de ese lado entonces.
bomba esa. Ay, hijo de perra. Bien. Aquí hay una puerta. Ah, cabrón, eso también es nuevo. Bien, pues listo, cambiamos el tranvía. A ver, esperen, no cheque los logros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ajá. Y todas las armas del juego. Instala todas las armas. Ah, estará el de pasarse el juego solamente con la cortadora. Elimina 30 enemigos con el lanzallamas, 30 con la sierra, 30 con cañón de energía, con lineal, con rayo de contacto. Así está, puta madre. Vence el juego usando solo la cortadora de plasma. Pues bueno, voy a hacer eso. Yo creo que está igual que el primer juego. Me lo voy a pasar más de una vez para sacarle logros. Tiene básicamente los mismos. Así que me voy a pasar la primer run solamente con la cortadora de plasma. Y está bien, así la podemos mejorar por completo. Y luego nos concentramos en el resto. Ah, coloca 25 artículos en el almacén. Ajá. Miren, hay una... ¿Cómo se dice? Una mecánica de Dead Space 2 que van a meter, la de arrancar extremidades con la kinesis y empalar enemigos. Oh, chinga, qué pedo. Ah, cámara, no me deja mostrar los logros secretos. Crea la anulación de seguridad maestra, chinga. Ni puta idea qué es eso. Cámara, déjame sacarlo, pues no me importa. Lo que quiero es sacarlos. Encuentra el tesoro de Peng, a huevo. Sí está el tesoro Peng. Cámara mamada. No sé por qué no me deja. Ah, el baloncesto, claro. Ese sí lo hice en el primer Dead Space. Que eso también está bien. No pudimos jugar en stream el primer Dead Space porque pues me lo pasé por mi cuenta. Pero pues bueno, al menos podremos jugar el remake aquí en stream. Y pues, entre comillas, tenemos la trilogía completa. Ah.
Anulación de seguridad maestra, no sé a qué se refiera con eso. Mata una bestia. Ah, ok. ¿Estarán también los del... los escudos por arriba del 50% en las secciones de disparos con cañón? Ah, uno de estos logros va a ser matar a Hive Mind, seguramente. Ah, estoy bien emocionado. Este pinche juego se me va a traer viciado. Ok. Sí, claro. Mata a Hive Mind. Te quiero checar algo. Yo había visto que puse en el idioma castellano y sigue en inglés. No estoy seguro de qué onda con eso. Pues supongo que nada más es el idioma para los subtítulos. Ok. Falta uno, solo uno. Ah, cabrón. ¿Final alternativo? Ahora resulta que tiene un final alternativo. Ya veremos qué onda con eso. A ver. Idioma y subtítulos. Güey, lo puse en castellano. Dice idioma del diálogo hablado que se escucha en el juego. ¿Por qué te está en inglés entonces? Digo, no me molesta, pero se me hace raro. ¿Para qué verga me dan la opción si me van a mandar a la chingada? Pero bueno. Que se arrastran. Según yo, ahora sí peleamos aquí. Teoría, sí, a huevo. Ah, son los vomitones, what the fuck. Agregaron a los putos vomitones, güey, no. Odio a los que vomitan, güey. Me estresan un chingo. Carajo, bueno, ni modo. Está cool que agreguen cosas de Dead Space 2, supongo que... ¿Ve? Si llega a haber un remake de Dead Space 2, estaría interesante ver qué cambiarían y qué agregarían. Mapa. Me causa curiosidad lo de las zonas bloqueadas. Al parecer el juego va a mantener como que cierto avance de mundo semiabierto, por así decirlo. Parece que el Ishimura va a ser una ruta más abierta para explorar. Ah, cabrón. ¿Eso lo dijeron en español?
pedo, güey? Pinche juego bugueado. The fuck, son tripas. Ah, mira. Aquí está el primer jumpscare. Estaba. Órale. Ah, okay. Es para abrir zonas. Y esto puede abrir esto. Oh. Chinga, qué verga fue eso. Vengo de ahí. Okay. Vamos a guardar. Capítulo 1. Es bien bonito regresar a esto luego de jugar Dead Space 3. Dios, vean esto. Ah, de esta habitación sí me acuerdo. Está, creo que igual, solo que tiene dimensiones un tanto diferentes. Creo que está más amplio. Pero en sí sigue estando igual. Bien. Sí, la habitación sigue estando igual. La placa esta está hasta arriba. Está medio rediseñado, pero tampoco diría que ha cambiado radicalmente. Sí, está muy, muy, casi igual. Me sacó un logro. Creo que lo único que cambia es la iluminación. Está muy oscuro a comparación de... ¡Ah, chinga! ¿Esta madre está en Game Pass? Bueno. Metieron Dead Space Remake a Game Pass por alguna razón. Bueno, en EA Play seguramente. Pero... qué raro, no sabía. A ver... por aquí no es, ¿verdad? Ah, sí, es por aquí. El elevador está diferente. Sí. El elevador está diferente. El elevador estaba acá. En este cuarto. Ahora es un cuarto. What the fuck? Aquí estaba el elevador en el original. Perdón que ande tan mamón con eso, pero... voy a estar así todo el... todos los streams de Dead Space Remake. Porque me interesa saber qué verga cambiaron. A ver. Ay, Dios, el despliegue visual me va a hacer llorar. Se ve precioso, güey. Eso está en español, güey. Quiero ver si ahorita ya se cambió el idioma cuando Isaac vuelve a hablar con alguien. A lo mejor ya cambió y ya tenemos este... y ya tenemos el juego en español.
Ah, mira. Aquí es donde vamos a cambiar esto. Registro de texto. No importa. Ah, cambiaron este pedo, ya entendí. Vamos a abrir la puerta de abajo, vamos a bajar y ahora hasta abajo va a estar esa madre. Claro, sí. Tiene todo el sentido del mundo. Ah, está cool. Le da un cambio interesante a algo tan simple como esto, que en el original era tan fácil como subir, agarrarlo del piso y ya está. Ok. Ok. Un cambio sutil. Ok, escucho estas madres. Sé que están ahí. Ay, güey. No te vi, mamada. No tengo botiquines. Ah, chinga, ¿en qué momento me las gasté? Agarrar un botiquín de aquí. Ah, me caga que agarrar registros textuales lo abran. El original simplemente te decía pulsa para verlo. Y no tenías que verlo. No, miran. A huevo. Mejor ordenar un nuevo circuito. Primero el traje, como siempre. Salud. Y me quedo como siempre un nodo, porque luego hay nodos para... ¿Cómo se llama? Para abrir puertas. Pero bueno, ya me subí la salud. Ahora son 5 de estas madres. Me encanta que aquí la oscuridad juega un papel más importante. Ya le subí mucho el brillo y hay zonas en las que vean, sigue sin verse ni madres. Y aporta, la verdad es que aporta bastante. Se nota que es la intención. Tal vez eso aporta un poquito más al terror de la franquicia. Okay. Ah, quiero ver si puedo prender esta mierda. Ah.
Adiós. Esto también es nuevo. Ay, pues a ver qué tal. Sigue en inglés. Pero está raro, ¿qué pedo? Me causa conflicto que de repente se escuchen cosas en español castellano y pero lo principal está en inglés. No entiendo. Regreso a la Kellyanne. Ah, es cuando explota la Kellyanne. Sí. Security request retrieved. Joder, este remix sí que pone el ambiente tenso. Este cuarto es nuevo. Sí, lo escuché. Bendito sea el audio 3D.
El guardado estaba aquí en el primer juego. Lo pusieron justo donde está en Dead Space 2. Joder. Creo que están acomodando las cosas para que se adecuen más a lo que es Dead Space 2. Chinga, podría jurar que estando allá adentro vi una caja de suministros de las que se rompen a pisotones aquí afuera. ¿Es esquizofrénico o qué pedo? Yo dije, sí, ahorita la agarro. O me confundí y eran las escaleras. Yo creo. ¿Será el tesoro Peng por ahí? ¿O lo habrán cambiado de lugar? No, creo que ahí está. ¿Será eso? No, eso es un audio. ¿Qué se me hace que cambiaron el tesoro Peng de lugar? Ah, chinga, ahora está esta mujer aquí. Lol, eso es un cambio. En el original venía Isaac solo y explotaba esta madre. Está la cara de Isaac. Ah, es mujer. Es la que se quedó adentro. Esto es diferente. En el original eran dos hombres. La única mujer era Kendra. A la verga. No, se murió. A la verga. Ok. Muy diferente, en el original Isaac salía por la puerta y entonces explotaba esta madre. Thank you.
¿Serán los rápidos? A ver. Ah, de esta parte también me acuerdo. En el original aquí en los baños habían Kaken Cook, what the fuck. Habían como susurros. Bueno, se escuchaban. Hey, el primer almacén. Y ese sí dice store. O sea, todo lo demás está en español, pero eso, store. Claro. Para allá. Ah, por ahí es por donde fuimos. Ok. Vamos a checar la tienda. Traje adicional sangriento. Traje adicional infestado. What the fuck, ese está muy chido, ¿eh? ¡A la verga, aventura! Sobreviviente solitario. Otros créditos. Tengo 10.200. Y tengo 10.000 créditos. Ah, no, perdón, cuesta 10.000. Pues me lo voy a comprar. Los otros los uso de hasta después. Los de la descarga digital. Porque van a arruinarme un poquito la experiencia. Joder, esto es Dead Space. Inventario, tengo varias cosillas. Vender. El delegado de sobreviviente solitario. Ok, perfecto. Ay, Dios, me está encantando. Se ve cool el traje. Aunque de los trajes no me acuerdo exactamente cómo eran. O sea, tengo recuerdos vagos. Pero no me acuerdo muy bien. Esto creo que sí está diferente. Ah, mira. Es para mejorar. Ah, se van desbloqueando conforme vamos subiendo de nivel el traje. Ok. Aquí sigue el aire. Duración de estasis. Energía de estasis. Oxígeno.
Ok, es igual que en el anterior, que en los anteriores. Tiene que haber nodos contiguos. Energía de estasis o duración. No, duración. De momento vamos a dejarlo ahí. Creo que la voz de la señora que da los anuncios en Ishimura está en distintos idiomas. Ok, esto sí es completamente nuevo, de esto no me acuerdo. Autorización nivel 1. Ah, ya. Supongo que voy a obtener en algún punto un traje que me lo va a dar. Sí, esto es nuevo. Logro desbloqueado. Bienvenidos a bordo. Ah, mira. Completa capítulo 1. ¡Momento! Entonces ya no va a estar la separación por de capítulos por este... ¿Cómo se llama? ¿Por el tren? Me parece un desperdicio. Era una buena... Bueno, a mí me gustaba. Ah, mira, el de Kinesis. A huevo. Esto es nuevo. O al menos que yo recuerde, esto de moverse era muchísimo más adelante en el original. No recuerdo que fuera aquí. Era cuando introducían a los ¿cómo se llaman? A los necromorfos rápidos. Así que esto es nuevo, esto está cambiado. Ok, ya entendí. Aquí llegábamos por el tranvía y esta mujer era la que nos daba el de Kinesis y ahora nos da el rifle de impulsos. Pudo optar por no agarrarlo, qué pendejo. Ok. Lo que voy a hacer es que en el próximo almacén que encontremos voy a mover el rifle de impulsos al almacén. Para no usarlo. Ok, vamos a guardar. Esta es una nueva. Capítulo 2. Dios, el juego se ve demasiado bien, carajo. Me encanta. Ok, y aquí tenemos que volar esto. Ah.
Dios, las animaciones faciales están... ¡Oh! Increíbles. A ver, inventario. Rifle de impulso. Eso vamos a moverlo al almacén porque no lo voy a usar. Y... vamos a comprar uno de estos. Bien. Destruye la barricada. Aquí hay más, ¿cómo se llama? Más, casilleros. En el original me parece que solo habían dos o tres. Ok. ¿Este es el que da, no? Sí. Pero esa puerta es nueva. Y me acuerdo de esta parte. Joder. Ah, no mames. Esta parte está muy rediseñada, pero muy rediseñada. Este cuarto se entraba con un nodo de energía. ¿Irán a abandonar esa mecánica? Ya me está dando la... Me estoy oliendo que este juego va a abandonar la mecánica de usar nodos para abrir puertas. Sin energía. Y antes por aquí había para... Justo aquí. Había para... ¿Cómo se llama? Para mejorar arma. Este cuarto es nuevo. Está muy rediseñado, ahora está más pequeño. Okay, muerto. Habemos nodo. A ver. Traje. Perfecto. Y ahora, pues vámonos. El de las mejoras ahora está allá adentro. Lo cambiaron de lugar. Bien. Es el elevador. Ok, vamos allá primero. ¿Y eso es todo? Ah, pensé que habría algo más. Está bien. Vámonos.
Ok, esta parte está demasiado cambiada. Pero demasiado. No había para camino para acá. Esto sí estaba. ¡Orde! Pero sí, esta puerta es nueva también. Y antes, esa mierda llegaba hasta acá. Carajo, sí cambiaron bastante. Está bien. Ok, este cuarto es nuevo. Quiero suponer que esto será para más adelante. No sé qué, pero... este cuarto seguro lo visitaremos más tarde. De pasillo no me suena. ¡Eh! ¡Peng! There's always Peng. There's always Peng. ¿Estará por aquí el tesoro Peng? Entonces, no había visto ese anuncio. Y no alcancé a ver que estuviera el... ok. Dios, vean el... ay, no mames, es que neta me excita nada más ver el pinche despliegue visual de esta madre. Se ve exquisitamente hiperrealista esta madre. Joder, quitaron unos... ¿cómo se llaman estas madres? Unos casilleros de aquí. Ay, se atoró eso, ¿y por qué viene conmigo? Ah, ok, ya sé qué parte es esta. Qué gravedad cero. Qué chido, cómo suelta esas madres. Ay, todavía no tengo alcance con esta porquería. Y cómo vuelo. Ah, chinga, ¿y cómo le hago? Ah, cabrón. Ah, okay.
No me deja. Chinga. Ah, se bugueó. Tenía que ser. ¿Por qué gira? Se reorienta. Ok, ya entendí. Ay, sí desorienta un poquito, ¿eh? Está muy cambiado. Sí, esto está muy cambiado. Por eso eres gente muerta. ¿Habrá algo aquí? No estoy seguro. No creo. ¿No podrá estar por aquí el tesoro Punk? La verga. ¡Au! Joder, esto le da un giro interesante. Ah, está bueno, ¿eh? Bien. Según yo de regreso ya había un... ¡Ah, mira! Aquí hay para agarrar oxígeno. De regreso ya había pelea con un xenomorfo. Xenomorfo. Necromorfo. Ay, rulitas confundiendo franquicias. Pues el enfrentamiento va hasta acá. Me encanta cómo se oye el corazón de Isaac cuando hay... de plasma cuando hay combate con exiting zero gravity.
Ok, munición de impulsos. No lo voy a usar ahorita. Pero bueno. Esta parte me recordó a una de Dead Space 2. A la verga. Por un segundo dije, hay alguien atrás de mí, es amigo. Qué pendejo. Sigue el agregado de Isaac ofendiendo a los necromorfos cuando los pisa repetidamente. Esto a mí me gusta. Ok, llegamos a otro lugar. Esto es nuevo también. Ah, me estoy perdiendo un poquito, pero bueno. Ahorita vemos qué pedo. Cambiaron mucho. Ah, ya vi qué puerta es esta. Cambiaron mucho el orden de... de la parte de los... ¿cómo se llama? De esta zona. Por alguna razón. A ver. Ah, ajá, eso no me importa. Tengo 2000. Voy a comprar esta madre. Vamos a guardar. Capítulo 2. Supongo que por aquí vamos a conocer a los cargadores, ¿no? A los gordos. Esto también está diferente. Sí, miren. ¡Ah, no! Ya sé qué cuarto es este. Parar y arrojar. Okay. Esta mecánica es de Dead Space 2. Por alguna razón la metieron aquí también. Está bien. Uy, cagaste, pibe. Sube la apuesta. Empala a un enemigo. Sí puedo utilizar sus... ¿cómo se llama? Sus extremidades como proyectiles. Hago... entrar ahí. Mira, ¡ah! ¡Qué buena mecánica, joder! Ah, estuvo buena, ¿eh? Me gusta. ¿Dónde está la mano, no? Estaba eso. Me gusta mucho cómo se ve el ala médica, Bien. Ah, esos fueron todos. Perfecto.
Y se hizo la luz. Perfecto. Tracking rig signal, Dr. Nicole Brennan. Rig location? Inconclusive. Manual rig tracking is available. Usted habla de emergencias. Este cuarto no está tan cambiado, pero tiene unas cuantas cosas diferentes. Aquí había un video. Sí, mira. Ah, es diferente. Joder. Joder. Mencionan a la uniología, que yo recuerdo no la mencionaban en el primer juego, pero no estoy seguro, la verdad. I'm not pretty sure. Solo que vamos a ir para acá. Aquí la ambientación cambiaba a verde. Claro que me cagaba. Y aquí es donde conocemos a los bebés, a los lurkers, ¿se llaman? Paquete de estasis. No me acuerdo cuántos tengo, a ver. Maybe si puedo mejorar, no. Ah, tengo uno. Esto sí estaba, creo que no específicamente aquí, pero por aquí. Este cuarto ya está cambiado. Es diferente. Creo que aquí no había para mejorar armas. Sí, a huevo, aquí cambiaba a verde. Ah, se ve bien chido el cuarto ahora. Me gusta más. El original no me gustaba. Carajo. Ah,
Quiero decir que ahorita que chequeé los logros, están la mayoría de logros del Dead Space original. Por no decir todos, pero creo que hay uno que otro que no está, aunque no estoy 100% seguro. Ah, cabrón, ¿cómo llego ahí? Ahorita vemos. Este cuarto sí está rediseñado, está más grande. Me gusta más. Ah, mira, ahí están los bebés. Ay, bueno, algunas sombras de baja calidad, ¿eh? Vean nada más ese pixelado del brazo de este cabrón. Ah. Qué triste. Siento que mayoritariamente el apartado visual está prácticamente de 10. Dios, es que vean esto. Este cuarto también es nuevo. Modo créditos. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Órale! A guardar antes que nada. Capítulo 2. Acá. No abundan los créditos como en el original, ¿eh? Ah, mira, ahora sí era animación. En el original se lo pasaba por los huevos y la bomba aparecía en la nada. Vaya, este estuvo más sentido en el original. Igual la madre esta desapareció porque sí. Ay, quítateme de encima. A chinga. Misiones secundarias, what the fuck. Okay. Se me hace raro que haya misiones secundarias, what the fuck. Oh.
Uf. Security clearance required. Puta madre. Investiga la sala de emergencia. Supongo que entró aquí. Sí. Encuentro la ubicación de la autopsia en ingeniería. Varias estaciones de tranvía siguen bloqueadas. No tengo ninguna forma de llegar. Supongo que ya veremos eso después. Bien.
Este pasillo es diferente, me parece. Sí. De ahí deberían salir los pinches tentáculos esos. Sí, este pasillo es diferente. Más adelante aquí va a haber uno de esos que gritan ¡no! Y que sacan tentáculos. Security request retrieved. Aquí va a haber una parte donde no hay oxígeno, porque hay para agarrar oxígeno. Gracias, capitán obvio. Ah, la morra que se mata. Vamos al detalle de los latidos de Isaac. Generalmente me gusta mucho. Este corte está más grande que en el original. ¡Joder! ¡Qué secuencia! ¡Órale, pendejo! Parece que es nuevo. Dios, es que el nivel de detalle está demencial. No, creo que de esto me acuerdo. Sí. Aquí vamos a ver a los... ¿Cómo se llaman estos güeyes? A los que infectan. Y a los negros por primera vez. Oh, pero está diferente.
Antes era un script. Poco grabado. Bueno, un script al que no podíamos interferir. Rompían este vidrio, no había puerta. Sí, esto es diferente. Ay, Dios, vean ese nivel de detalle. Brutal. A la verga. No me encanta que nos quiten el control. Güey, esta transformación. Ay, no mames. Ah, yo tengo nivel 1. Sé que en teoría... Ay, no. Tampoco. Tampoco. Ah, miren, ya puedo entrar aquí. Y aquí. Nada más. La madre. Ahora qué verga. Ve al hangar. Y es para allá. Ah, ya vi dónde estamos. Otra vez el de... Ya. La enfermería. Bien.
Necesito eso. Necesito botiquines, ¿eh? No tengo nada de botiquines. Nada de botiquines, por favor. Ya vi que no tengo que comprar uno por uno, qué pendejo. Se lo va a vender. Bien. Ok, lo vamos a guardar aquí. Terminamos el capítulo 2 y yo creo que ahí la dejamos, banda. Ahora sí es para acá. Claro. Claro. Ahora es aquí. Ah, ok, ahora sí funciona bien esta madre, como tiene que ser. Perfecto. Oh, me encanta. Oh, nice. Por mí, perfecto, ¿eh? Hay que subir, pero... nada por aquí. ¿Y esto qué? Ah, aquí ya hemos estado. Cortadora de plasma gráfico de mejor extendido. Ya se puede acceder a una nueva habilidad especial. Ok. Compartimiento de cartuchos. Ok. Bueno, pero primero el traje. Vamos por la vida. El aire. ¿Esto qué es? Zona de estasis. Sí, zona de estasis. Y el aire. Perfecto. A ver, no es la vida. Chingue su madre. Pues a ver qué, cómo se va desbloqueando el resto. Eran 5, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de vida en la madre esta. Vamos a guardar. Ok, y ahora vamos al almacén. Tenemos, voy a comprar otro de estos. ¿Qué es esto? Ah, mira, a huevo. Bien, listo. Ahora sí, vamos para arriba. Dead Space es la saga de los elevadores. En los tres juegos hay un chingo de elevadores. Reporting retreat.
Habría estado bien que en este momento nos mandaran a uno de verdad para que nos confundieran de si era la grabación o si verdaderamente había un necromorfo aquí adentro. Otra vez para acá. Ok. Completamos el capítulo 2. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, banda. Ya es la una y ando cansadón. Pero me está encantando esta madre, genuinamente. Ya mañana. Sí, mañana le seguimos. Mañana hacemos stream de GTA V y después le seguimos a esta madre. Pero uff, me está encantando, eh. Tremendo remake. Porque qué más quisiera yo quedarme a jugar todavía ahorita, pero ya estoy cansadón y la neta ya no quiero andarme forzando a jugar si no voy a estar al 100. Así que prefiero guardarme para cuando pueda ponerle bien atención. Así que tiene quick resume, así que lo vamos a dejar prácticamente aquí. Aquí exacto. Así que pues muchísimas gracias por andar por acá, bandita. Nos vemos en el stream de mañana para continuar con el mundo abierto de GTA V y para seguir con Dead Space Remake, que me está encantando como no tienen una idea. Así que bueno, muchísimas gracias por andar por acá. Descansen, tengan bonita noche y nos vemos en el siguiente stream. Chao, chao.